Bueno, los neumonólogos hace muchos años atendíamos muchos pacientes en invierno, ¿no es cierto? Y eso está cambiando porque el responsable es el aire acondicionado, fundamentalmente, la climatización, vamos a decirlo de esa forma. En verano aparecen infecciones respiratorias que creíamos que eran típicas del invierno. Y esto tiene varias explicaciones. En primer lugar, el aire acondicionado lo que hace es secar las mucosas. En las mucosas hay unos pequeños pelitos que se llaman cilias, que lo que hacen es barrer con una secreción, con lo cual expulsan al exterior esos gérmenes y detritus y secreciones que normalmente, bueno, esa es su función. Y al secarse, es la vía aérea, esas cilias funcionan menos. Entonces acumulamos más secreciones, acumulamos más gérmenes y entonces pueden aparecer cuadros estacionales con rinitis, sinusitis, bronquitis.